¿Cómo están el día de hoy, chicas y chicos de la pre? Aquí estamos otra vez con un programa que sale adelante gracias a la iniciativa del Ministerio de Educación. ¿Ya estamos listos para empezar? Sí, ya. Empecemos, Amoru, porque hoy tenemos un programa completo con nuestro profesor invitado. Bienvenido, profesor. Hola a todas las amigas y amigos de la pre. Hola, Maru, y hola, Cori. Hoy vamos a tocar el tema de los textos expositivos. Se llaman expositivos ya que nos permiten exponer mejor nuestras ideas y también reconocer la información relevante de lo que estamos leyendo. ¡Excelente! Textos expositivos. ¡Genial! Yo recuerdo algunas cosas del colegio como las características para identificarlos. ¡Ahí vamos, Cori! Y con la ayuda de ustedes haremos que el tema de hoy sea muy entretenido. El texto expositivo es un texto formal que se utiliza para presentar una hipótesis, teoría o un tema de interés. Se expone de tal manera que el lector lo comprenda con objetividad. Por ello, no es necesaria la opinión del autor. Una de las principales características de este tipo de textos es la formalidad de su contenido. Es decir, se dicen las cosas como son. No cabe la persuasión ni el doble sentido de las palabras. Profesor, ya lo tengo. Estos textos expositivos también tienen una estructura. Yo creo que ya sé cuál es. Tranquila, ya te vas a acordar. Los textos expositivos tienen tres partes. Yo digo la primera y las demás se las dejo a ustedes, Cori y Amaru. La introducción es una breve explicación del tema a presentar con el objetivo de contextualizar al lector. El desarrollo, es decir, la exposición del tema, que puede organizarse en capítulos o subtemas según la complejidad y variedad del contenido. Y la conclusión, una síntesis de todo lo desarrollado que permite resumir las ideas y comprender el tema abordado. Estaba cerca, era lo que estaba pensando. Muy bien, ahora vamos a ver los tipos de textos expositivos. Lean, chicas y chicos, por favor. Existen dos tipos de textos expositivos. Los divulgativos, que son textos dirigidos a un público más amplio en los que no es necesario que el lector tenga conocimientos previos sobre el tema. Por ejemplo, los textos escolares, los folletos explicativos o las enciclopedias. Los especializados son textos explicativos que requieren de conocimiento previo por parte del lector debido a la complejidad del tema. Por ejemplo, las monografías o los textos legislativos. O las tesis doctorales. Muy bien. Hasta aquí tenemos descrita la teoría. Ahora identifiquemos lo dicho en los siguientes ejercicios textuales. Profe, ¿puedo proponer un tema? Por supuesto. No faltaba más. Me gustaría un texto sobre el coronavirus para entender mejor esta estructura expositiva. A mí, profesor, me gustaría un texto sobre el coronavirus, pero ya usted lo dijo. Entonces, veamos el siguiente texto y su estructura. Adelante, Cori, empieza tú. Las infecciones por coronavirus. Los coronavirus son una extensa familia de virus, algunos de los cuales pueden ser causa de diversas enfermedades humanas, que van desde el resfriado común hasta el síndrome respiratorio agudo severo. Los virus de esta familia también pueden causar varias enfermedades en los animales. Como vemos, en este primer párrafo se explica sobre la familia de los coronavirus. Esta parte es la introducción. Es tu turno, Mari. El coronavirus, causante del MERS-CoV, síndrome respiratorio de Oriente Medio. Esta cepa de coronavirus se identificó por primera vez en Arabia Saudita en 2012. Hasta ahora, solo se ha descrito un pequeño número de casos y los datos sobre su transmisión, gravedad e impacto clínico son muy reducidos. Aquí nos informan dónde apareció esta cepa por primera vez y su forma de transmisión. Esta parte corresponde al desarrollo del texto. Con estos ejercicios sí ya me quedó muy clara la explicación. Y, chicos y chicas de la pre, ¿cómo van? Porque en un momento ya les toca. Buenazo. Profe, también podemos ver preguntas de tipo literal, diferencial y criterial. Entiendo que son puntos frecuentes en los exámenes de admisión. Muy cierto, Amaru. En un momento atendemos ese aspecto. Ahora quiero mostrarles un texto y que me digan a qué tipo corresponde. Lima, 26 de septiembre del 2020. A quien puede interesar. Conozco desde hace 4 años a la señora María Isabel Francia García.
portadora del Documento Nacional de Identidad con número 1536-5176, de quien puedo dar fe que ha desarrollado su labor durante el periodo de permanencia en la institución de manera responsable, mostrando moralidad y espíritu de superación y colaboración. La señora Francia ha laborado bajo la supervisión del director general y su desenvolvimiento resultó muy satisfactorio. Por todo lo antes expuesto, recomiendo la contratación de sus servicios profesionales. Las características de este texto cumplen con tener introducción, desarrollo y una conclusión. ¡Excelente! Pero este texto no parece un texto expositivo, ¿verdad? Profe, este texto, no sé, a mí me parece más un texto argumentativo. No sé, ¿tú qué opinas, Amaro? ¡Muy bien, Cori! Este texto es argumentativo. Como dijimos en el programa anterior, tratan de convencernos o ponernos en una situación a favor o en contra. Muy buena observación. Vamos a ver un texto más y resolvemos nuestras dudas. Nos vamos a una pausa. No se muevan. Hola, me llamo Mariana y me estoy preparando para ingresar a la universidad. Soy Felipe. En mi región hay mucho turismo. Me preparo para estudiar hotelería. Me encantan los autos. Yo me preparo para ser mecánico automotriz. Me preocupa mucho el impacto de las industrias sobre el medio ambiente. Yo estudio para ser ingeniero ambiental. Soy Agustín. Me gusta mucho la cocina. Yo voy a estudiar para ser chef. Quiero ser arquitecta. Estoy estudiando para ingresar a la universidad. Soy Alfredo. Voy a ser periodista. Yo quiero ser empresaria. Voy a estudiar administración. Yo economía. A mí me gusta la economía. Yo me preparo para ser doctora. Me encanta enseñar. Voy a prepararme para ser profesora de educación inicial. Yo voy a estudiar derecho. Y yo enfermería. A mí me gustan las ciencias. Voy a estudiar biología. Yo quiero ser ingeniero pesquero. Voy a prepararme para eso. Voy a estudiar para ser profesora de educación física. Me gusta el pasado del Perú. Voy a estudiar arqueología. Yo quiero ser ingeniera de minas. Voy a ser electricista. En mi región faltan médicos. Voy a estudiar para ser doctor. Yo quiero servir a mi patria. Postularé al ejército. Yo quiero ser ingeniero agrónomo para mejorar la agricultura de mi comunidad. Soy Jacinto, vivo en Loreto y quiero ser ingeniero forestal. Yo voy a estudiar confección de prendas de vestir porque quiero montar mi propio negocio. Yo quiero ser músico y formar mi banda. Soy Ramiro. Me preparo para estudiar zootecnia y ayudar a mi comunidad. Me gusta mucho el teatro. Estudiando, somos imparables. TV Perú, no bajemos la guardia. Más diversión. ¿Dónde? En Canal Hiper. Toma el control y pon el primer canal exclusivo para chicos y no tan chicos de la televisión peruana. Aquí aprenderemos de todo. Sí, con entretenimiento y contenido de calidad nacional e internacional. Pasa la voz. Reúne a tus amigos. Que la mejor programación infantil y juvenil la encuentras solo en Canal IP. Míranos en Movistar TV, Claro TV, Cablevisión, Ves Cable y TDT. Contribuyamos a mitigar el impacto de la segunda ola en las regiones consideradas nivel muy alto. Tumbes, Puno, Amazonas, Arequipa, Cajamarca, Moquegua, Ayacucho, Tacna y Cusco. Quedan prohibidas las actividades en iglesias, casinos, gimnasios, cines y teatros. Los centros comerciales, galerías, tiendas por departamento atenderán con un aforo del 20%, mientras que en bancos, supermercados, mercados y farmacias el aforo será del 50% y en el caso de los restaurantes, 30%. Queda restringido el tránsito vehicular los sábados y domingos. El toque de queda regirá desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana del día siguiente.
Bienvenidos nuevamente al programa. Muy bien, continuemos. Recuerden que la práctica hace al maestro. Tengo un texto bravazo en mi libro que habla sobre una de las maravillas modernas en el mundo, que fue descubierta por Hiram Bingham el 24 de julio de 1911 y que hasta la fecha es un enigma arqueológico inca. ¡Excelente, Con! Ahí se menciona Machu Picchu, ¿no? Sí, sí, hay mucha información sobre Machu Picchu en este texto que iré leyendo poco a poco para comprender bien todo, ¿no? Y estar lista también para el examen, por si viene. Muy bien, Cori. Y a ustedes, chicas y chicos de la pre, cada vez que lean un texto, no olviden de sentirse cómodos y estar lo más tranquilos posible para concentrar toda su atención en la lectura. He encontrado esta enciclopedia y lo es todo. ¡Qué anticuado eres, Amaru! ¿Ya quién usa enciclopedias? Eso lo usaban mis papás en el colegio. ¿Yo? Chicos, llevo todo en mi celular o en mi tableta, porque ahí eso me conecta más rápido a todo el mundo. Sí, es verdad. Sí, 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 sí. Aunque también traje mi texto escolar para reforzar lo aprendido, ¿no? Siempre es importante. ¡Qué bueno, Cori! Efectivamente, las enciclopedias son textos que tienen información variada por áreas. Profe, usted mencionaba que las monografías, los textos legislativos, las tesis doctorales son textos especializados. Pero, ¿a qué se refiere? Así es, Cori. Muy pronto, cuando hayas iniciado tu educación superior, tus profesores te dejarán temas específicos para desarrollar y los encontrarás plasmados en un texto llamado monografía. Así es. Y sobre los textos legislativos, te comento que son aquellos que sirven para oficializar alguna norma o para construir alguna defensa o acusación hacia alguien. Aquí podemos ver el Decreto Supremo número 044-2020 de la Presidencia del Consejo de Ministros, que declara estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19. Es así que fue una publicación que nos cambió a todos, ¿no? Completamente. Pero, como nada nos detiene para alcanzar nuestras metas, aquí estamos recordando y practicando las cosas aprendidas en el colegio. Porque sí o sí, seremos cachimbo, sí. Cori. Esa actitud me gusta, Maru. Y para lograrlo hay que estudiar. Entonces, ya sabemos qué son los textos expositivos. Ahora vamos a elaborar preguntas que podrían venir en un examen de admisión. En función a este texto que vamos a presentar. Un poco largo, pero con la ayuda de todos, incluyéndote a ti, futuro cachimbo. Sí, a ti que estás viendo el programa. Es fácil confundir la cultura con erudición. La cultura en realidad no depende de la acumulación de conocimientos, incluso en varias materias, sino del orden que estos conocimientos guardan en nuestra memoria y de la presencia de estos conocimientos en nuestro comportamiento. Los conocimientos de un hombre culto pueden no ser muy numerosos, pero son armónicos, coherentes y sobre todo están relacionados entre sí. En el erudito, los conocimientos parecen almacenarse en tabiques separados. En el culto, se distribuyen de acuerdo con un orden interior que permite su canje y su fructificación. Sus lecturas, sus experiencias se encuentran en fermentación y engendran continuamente nueva riqueza. Es como el hombre que abre una cuenta con interés. El erudito, como el avaro, guarda su patrimonio en una media, en donde solo caben el enmohecimiento y la repetición. En el primer caso, el conocimiento engendra el conocimiento. En el segundo, el conocimiento se añade al conocimiento. Un hombre que conoce al dedillo todo el teatro de Bemaché es un erudito, pero culto es aquel que, habiendo leído solamente Las bodas de Fígaro, se da cuenta de la relación que existe entre esta obra y la Revolución Francesa, o entre su autor y los intelectuales de nuestra época. Por eso mismo, el componente de una tribu primitiva que posee el mundo en 10 nociones básicas es más culto que el especialista en arte sacro bizantino que no sabe freír un par de huevos. Lo máximo. Este texto lo es todo, ¿va? Profesor, con ese ejemplo podemos ver preguntas de nivel literal, inferencial y criterial, ¿verdad? Por supuesto, Amaru. Es algo que preguntaste mucho antes, pues ahora es el momento. Felicito tu interés. Veamos las interrogantes y al mismo tiempo te indicaré qué tipo de pregunta es. ¿Qué idea resume mejor el texto? Cori, ¿ayudas con la lectura? Sí. A ver. A. La cultura se diferencia de la erudición por su capacidad de relacionar conocimientos con la experiencia y con otros conocimientos. B.
La cultura ofrece más ventajas que la erudición, pues permite incrementar los conocimientos y relacionarlos entre sí. C. La cultura y la erudición son tipos de conocimientos que se emplean para resolver diferentes problemas de la vida diaria. D. La cultura, a diferencia de la erudición, puede engendrar riqueza en una persona que no tenga conocimientos numerosos. Ahora, todos atentos y atentas. Cuando nos pregunten sobre la idea del texto, debemos analizar si esta es literal, inferencial o criterial. Vamos a responder este interrogante. Atentos y atentas, por favor. Si la pregunta es de tipo literal, algunas de las palabras clave pueden ser las siguientes. Del texto se dice, como se indica en el texto. Según el texto, la idea del texto, el tema del texto, ¿de qué trata la historia o texto? La idea que resume el texto. Bien, ahora veamos cuál es la respuesta. La respuesta sería la alternativa A. La cultura se diferencia de la erudición por su capacidad de relacionar conocimientos con la experiencia y otros conocimientos. Sí, correcto, porque yo iba a responder eso. Muy bien, Cori, yo también iba a responder esa. Bueno, vamos a otro ejercicio más, profe. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es consistente con la idea de cultura presentada en el texto? A. Aparece cuando se tienen pocos conocimientos armónicos. B. Ayuda a llevar a cabo las actividades cotidianas más vitales. C. Permite que los conocimientos humanos se reproduzcan. D. Trabaja como un banco que resguarda los conocimientos. Para responder estas preguntas, que son de nivel inferencial, vamos a ver la siguiente imagen. Un texto es inferencial si permite establecer alguna de estas preguntas clave. ¿Qué opinión tienen? ¿De qué trata principalmente el texto? ¿Qué otras opiniones se pueden dar del tema? ¿Me apoyan? ¿A qué conclusiones llega el autor sobre el tema? ¿Qué causas generaron el tema? ¿Qué consecuencias se desprenden del tema? ¿Por qué crees que opinan así? ¿Qué diferencias existen entre las opiniones? ¿Qué otras causas o efectos que conoces es posible relacionar con el tema tratado por el texto? ¿Qué relación o diferencias existen entre las ideas? Ahora leamos la pregunta para responder. La respuesta es la alternativa C. Permite que los conocimientos humanos se reproduzcan. Muy bien, Cori. Ya te la sabes de memoria. Sí. Muy bien, continuemos, profe. Aquí vemos un ejemplo de nivel criterial. Veamos cómo se identifica en un texto. En el nivel criterial, las preguntas que surgen generalmente son las siguientes. ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué quiere decir el autor en la siguiente expresión? ¿Qué clase de argumentos presenta el autor? ¿Cuál es la actitud que asume el narrador? ¿Qué te parece lo que propone el autor? ¿Cuáles son tus argumentos a favor o en contra de lo que dice el autor? ¿Cuál es el propósito del autor? ¿Qué ha motivado al autor para escribir lo que se expresa en el texto? ¿Son hechos u opiniones? Volvamos sobre las preguntas y sobre las respuestas. La actitud del autor frente a la erudición puede describirse como A. Despectiva, pues subestima la utilidad de la acumulación de datos. B. Condescendiente, pues rescata algunos rasgos positivos de la erudición. C. Irónica, pues se burla del afán erudito por acumular conocimientos. D. Intolerante, pues utiliza analogías que ridiculizan al erudito. Profe, tenemos la llamada de un alumno. Adelante, me parece genial. Hola, ¿tu nombre, por favor? Hola, soy Franco. Qué chévere participar. Estoy llamando desde Trujillo, la ciudad de la eterna primavera. ¡Qué lindo, Franco! ¿Qué te parece el programa? Cuéntanos. Me parece súper genial el programa. Bien, bien, Franco. A ver, te escuchamos. Yo voy por la alternativa C y te voy a explicar por qué lo digo. Bueno, la opción C es algo irónica, pues esta se burla del afán erudito por acumular conocimientos. Encontramos que esta alternativa va relacionada mejor con la intención del autor. Es por eso que estamos frente a la respuesta. ¡Bien! Gracias, Franco. Te pasaste. Ya si continúas así, ingresas. Pues nada, feliz de participar y ahora voy a leer más textos para no olvidarme lo que hemos aprendido hoy. Nos vemos, gracias. Gracias, Franco. Por supuesto que sí, esta clase estuvo chéverísima.
Con todos esos textos, ahora estoy mucho más motivado a leer mucho más, como dijo nuestro buen amigo Franco. Por supuesto, chicas y chicos de la pre, mientras ejercitemos la lectura, vamos a desarrollar más nuestras capacidades para interpretar y analizar un texto. Después de la pausa, regresamos con el resumen del programa de hoy. TV Perú. No bajemos la guardia. Laura y Diana, o Mario y Jorge, letras o ciencias. Nah, ¿por qué elegir solo uno si puedes tener los dos? Si te gusta la literatura y su impacto en nuestra vida, no te pierdas Mi Hermana y sus libros. Y si aún no sabes cómo darle el cambio al aseño de la bodega, Mundo Matemático es para ti. Canal IP presenta Mi Hermana y sus libros y Mundo Matemático. Sábados, 11:30 de la mañana, por TV Perú. Contribuyamos a mitigar el impacto de la segunda ola en las regiones consideradas nivel extremo: Ancash, Ica, Pasco, Junín, Lima Región, Lima Metropolitana, Callao, Apurímac, Huancavelica y Huánuco. Se declara del 31 de enero al 14 de febrero inmovilización social obligatoria. Puede salir una persona por familia durante una hora. Quedan restringidos el transporte interprovincial, terrestre y aéreo. Regirá un toque de queda de 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Quedan prohibidas las actividades en iglesias, casinos, gimnasios, cines, teatros, centros comerciales, galerías, tiendas por departamento. El aforo permitido en bancos, supermercados, mercados y farmacias será el 40%. En el caso de los restaurantes, solo podrán atender vía delivery. No bajemos la guardia. TV Perú, seamos parte del cambio. A continuación, TV Perú Noticias, edición mediodía. El resumen del programa de hoy. En el programa de hoy reforzamos nuestros conocimientos sobre los textos expositivos. Se llaman expositivos ya que nos permiten exponer mejor nuestras ideas y también reconocer la información relevante de lo que estamos leyendo. El texto expositivo es un texto formal que se utiliza para presentar una hipótesis, teoría o un tema de interés. Se expone de tal manera que el lector lo comprenda con objetividad. Por ello, no es necesaria la opinión del autor. Una de las principales características de este tipo de texto es la formalidad de su contenido. Los textos expositivos tienen tres partes. 1. La introducción, que es una breve explicación del tema a presentar con el objetivo de contextualizar al lector. 2. El desarrollo, es decir, la exposición del tema, que puede organizarse en capítulos o subtemas según la complejidad y variedad del contenido. Y finalmente, 3, la conclusión, una síntesis de todo lo desarrollado que permite resumir las ideas y comprender el tema abordado. Existen dos tipos de textos expositivos. 1, los divulgativos, son textos dirigidos a un público más amplio en los que no es necesario que el lector tenga conocimientos previos sobre el tema. Por ejemplo, los textos escolares, los folletos explicativos o las enciclopedias. 2, los especializados. Son textos explicativos que requieren de conocimiento previo por parte del lector debido a la complejidad del tema. Por ejemplo, las monografías, los textos legislativos o las tesis doctorales. También vimos qué tipo de preguntas suelen venir en el examen de admisión cuando se trata de textos expositivos y cómo identificarlas. Si la pregunta es de tipo literal, algunas de las palabras clave pueden ser las siguientes. Del texto se dice, cómo se indica en el texto, según el texto, la idea del texto, el tema del texto, de qué trata la historia o texto, la idea que resume el texto.
Si las preguntas son de tipo inferencial, estas son algunas de las palabras clave. ¿Qué opinión tienen? ¿De qué trata principalmente el texto? ¿Qué otras opiniones se pueden dar del tema? ¿A qué conclusiones llega el autor sobre el tema? ¿Qué causas generaron el tema? ¿Qué consecuencias se desprenden del tema? ¿Por qué crees que opinan así? ¿Qué diferencias existen entre las opiniones? ¿Qué semejanzas encuentras? ¿Qué otras causas o efectos que conoces es posible relacionar con el tema tratado por el texto? ¿Qué relación o diferencias existen entre las ideas? Finalmente, si las preguntas son de nivel criterial, generalmente son las siguientes. ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué quiere decir el autor en la siguiente expresión? ¿Qué clase de argumentos presenta el autor? ¿Cuál es la actitud que asume el narrador? ¿Qué te parece lo que propone el autor? ¿Cuáles son tus argumentos a favor o en contra de lo que dice el autor? ¿Cuál es el propósito del autor? ¿Qué ha motivado al autor para escribir lo que expresa en el texto? ¿Son hechos u opiniones? ¿Estás de acuerdo con el punto de vista del autor? ¿Cómo calificarías el texto? ¿En qué parte del texto se puede reconocer la intención comunicativa del autor? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Y esto, amigos, fue un pequeño resumen de los temas que hemos visto hoy. Así que vamos de vuelta con Cori y con Amaru. Muchas gracias a usted, querido profesor. Atesoramos todas sus enseñanzas. Todos lo creemos así, Amaru. Qué bueno que les haya gustado. ¡Cuídense mucho! Chicas y chicos de la pre, no olviden repasar todas sus notas sobre la experiencia de hoy, a fin de que puedan revisarlas fácilmente cada vez que quieran. Si buscan practicar más, ingresen a nuestra plataforma web donde encontrarán todo lo que vimos en el programa de hoy. Y con esto, ¡nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao!